El doctor de los manifestantes, Alejandro Lagos, ha atendido y continuará atendiendo a los presos políticos excarcelados. Lagos manifestó que a los excarcelados que ha podido atender han presentado enfermedades en la piel y problemas gastrointestinales. Los excarcelados, hay excarcelados que llevan el control de cuántos han salido y cuántos quedan dentro. Pero de los que han salido, lo que hemos atendido ha sido por problemas de la piel. Especialmente, ¿verdad?, los que han sido piqueteados por insectos. Algunos que han sido, se han complicado con bacterias y hongos, que se han hecho, ¿verdad?, problemas de la piel como abscesos, como furúnculos. No solo en la piel, sino también en el cuero cabelludo. Hemos atendido también problemas gastrointestinales, ¿verdad? Producto de la alimentación y el agua, que todos los muchachos que se han entrevistado conmigo para ser atendidos, pues me manifiestan que el agua y los alimentos son pésimos. Pues, es decir, que la higiene o el cuidado con que nos preparan, pues no hay ninguna importancia. El doctor de los manifestantes reiteró que sus atenciones médicas a todos los excarcelados son completamente gratis. Nos vamos nada más con la voluntad de ayudar, sigue siendo gratuita, sigue siendo voluntario, ¿verdad? Nadie nos tiene contratado ni tenemos ningún salario por esto. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Uno, la voluntad de hacer las cosas para ayudar de forma humanitaria, y la otra, mis pacientes privados, que son los que me dan de comer. Y aquí, pues, donde la estoy recibiendo a usted, donde es mi machete, era mi trabajo. Y aunque mucha gente crea de que esto es fácil, pues realmente no ha sido fácil. No ha sido fácil entender, ¿verdad?, las secuelas de la violencia. No ha sido fácil entender o convivir con el dolor de la familia de estas víctimas. Lagos no solo ha atendido a excarcelados, él también atiende a ciudadanos que presentan secuelas producto de la represión gubernamental. Noticias 12, Teresa Reyes.